¿Qué tal, amigos? Compartimos con ustedes las jugadas relevantes de la jornada 14, Torneo Grita México, Clausura 2022. Partido Atlas contra Mazatlán. En esta acción, el jugador de Atlas realiza una entrada con fuerza excesiva, poniendo en peligro la integridad física de su adversario. El árbitro muestra la tarjeta roja por juego brusco grave. El VAR, mediante la revisión silenciosa, confirma su decisión. Es una decisión arbitral correcta. Partido Necaxa contra Atlético de San Luis. En esta jugada, el árbitro sanciona al jugador de Necaxa por dar una patada, con fuerza excesiva, poniendo en peligro la integridad física de su oponente, por lo que le muestra la tarjeta roja. Es un juego brusco grave. El VAR, mediante la revisión silenciosa, confirma su decisión. Es una decisión arbitral correcta. Partido Juárez contra Pachuca. En esta acción, previa al gol del equipo de Juárez, el árbitro sanciona falta del delantero número 19, empujón imprudente, por lo que se invalida la acción. El VAR, mediante la revisión silenciosa, confirma su decisión. Se trata de una decisión arbitral correcta. Partido Tijuana contra América. En esta acción, el árbitro no sancionó mano del defensor de Tijuana. El VAR sugiere la revisión en cancha y el árbitro, tras ver las tomas, se percata que el defensor comete mano al ampliar su cuerpo ocupando un espacio mayor al natural, por lo que rectifica su decisión sancionando penal. Es una decisión arbitral correcta. Partido León contra Puebla. En esta jugada, el árbitro amonesta al jugador de León. El VAR sugiere la revisión en cancha y el árbitro, tras revisar las tomas, se da cuenta que existe un juego brusco grave. Realizar una entrada con fuerza excesiva, poniendo en peligro la integridad física del adversario, por lo que rectifica su decisión mostrando la tarjeta roja. Es una decisión arbitral correcta. Partido Pumas contra Monterrey. En esta acción, el árbitro amonestó al jugador de Pumas. El VAR sugiere la revisión en cancha y tras ver las tomas, el árbitro rectifica su decisión mostrando la tarjeta roja. Se trata de una entrada con fuerza excesiva, poniendo en peligro la integridad física del oponente. Es un juego brusco grave. La decisión arbitral es correcta.